Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos. Buenas tardes, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Gracias por estar aquí muy al pendiente de estas transmisiones que se generan desde la Ciudad de México y nos enlazamos a diversas partes del mundo para siempre, en cada emisión, presentarles lo más importante que tiene que ver con estos grandes, grandes temas. Así que, bueno, pues bienvenidos en ustedes como cada martes. A las 2 de la tarde llega desde el norte de la República Mexicana, Talye Samajá. Así que, bueno, pues ya saben, las vías de contacto entre todos ustedes y un servidor en Twitter, arroba Johanan Díaz, en el Instagram igual Johanan Díaz y en el Facebook me estoy como Johanan Díaz Oficial. Aquí, a través de este canal de YouTube, los invito para que se suscriban. Aquí lo está viendo. Oprima el botón rojo que dice suscríbete y con eso más que suficiente para seguir conociendo, seguir indagando y que usted no se pierda ninguna de nuestras transmisiones para que esté bien, bien informado de todo lo que implican estos tremendos temas, jóvenes ilustres. Y el boletín de la insólita experiencia, más 52-1-55-44-65-77-50. Más 52-1-55-44-65-77-50. Es la vía de contacto, es la vía de comunicación entre todos ustedes y un servidor acá en la Ciudad de México. Bueno, pues ahí lo tiene usted, joven ilustre de la insólita experiencia. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, hoy nos vemos en un rato. Le adelanto, antes de hacer contacto con Talye Samajá, nos vemos a las 5:30, luego nos vemos a las 6:30 y luego nos vemos en la noche a las 10:30, ¿ok? Así que ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. El horario normal, común y corriente, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Muy bien, pues vamos a hacer contacto entonces con nuestra colaboradora Talye Samajá y nos vamos para ello hasta el norte de la República Mexicana, jóvenes ilustres, para conocer todo lo que nos va a presentar Talye, que es el regreso de los dioses. Talye, un gusto saludarte, amiga, ¿cómo estás? Muy bien, Johanan, muy contenta como cada martes de estar aquí acompañando a todos los johaneros y johaneras en tu programa que me encanta, aquí despertando conciencia y trabajando con mucho amor y energía. Híjole, pues muchas gracias, Talye, gracias por estar aquí con todos nosotros y ayudarnos a seguir entendiendo todo lo que implican estos temas de las otras realidades, Talye, que se ven bien sencillos y bien superficiales, pero cuando ya los estudiamos, los analizamos y nos involucramos con ellos, de verdad que son temas bien profundos. Tienen su complejidad, pero nos exigen adentrarnos en nuestro ser y nos exigen quitarnos todo eso que traemos encima, que es demasiado. Y ahí es donde está lo complejo, Johanan, donde tenemos que desconectarnos de lo que estamos acostumbrados a estar en sintonía con eso para realmente buscar lo verdadero, que es lo profundo, ¿no? Que es ahí donde está, donde radica la verdad de muchas cosas. Exactamente. Muy bien, hoy nos vas a presentar acerca de el regreso de los dioses, el despertar de la conciencia. Pero ¿cómo el regresar de los dioses, Talye? Sí, Johanan, porque realmente el despertar de la conciencia parece como que, bueno, estamos dormidos, vamos a despertar y vamos a ser seres humanos conscientes, vamos a ser seres humanos que despertamos y que ya nos desconectamos de la Matrix. Y bueno, ya hemos oído un poquito de eso, aunque vamos a tocar, por supuesto, el tema a fondo. Pero, ¿qué implicaría el que nosotros realmente despertáramos? Sería el retorno de los dioses, eso sería el verdadero despertar de nosotros, porque no tenemos conciencia de la grandiosidad que hay en nosotros, ¿no? La partícula de Dios que vive dentro de nosotros, que realmente somos ese espíritu vibrando en esa frecuencia, venimos de esa fuente, de la fuente original, donde está la energía suprema, somos todos seres espirituales, o sea, somos dioses, somos co-creadores. Cuando realmente nosotros despertemos y estemos en conciencia, será el regreso de los dioses, ¿no? Entonces, volveríamos a ser realmente esa humanidad, pero una gran humanidad, ¿no? Una humanidad llena de luz, una humanidad que esté creando, co-creando en conciencia, que esté vibrando en esa fuerza, en esa fortaleza. Y yo te puedo decir una cosa, Johanan, el ser humano no tiene ni idea de su potencial, ni así nos acercamos, ni tampoco en la mayoría de las personas
tienen idea de lo que realmente somos, ¿no? Lo que realmente hay dentro de nosotros es algo majestuoso, es algo que realmente nuestra mente no lo logra, no lo logra entender del todo, ¿no? A mí me hace de repente mucha gracia cuando escucho que estamos hablando de vidas pasadas, ¿no? Y nos jactamos con mucho orgullo de decir, no, pues yo en la otra vida fui Hernán Cortés, o yo en la otra vida fui fulanita de tal, o fui Sor Juana Inés de la Cruz, o fui, no sé, Cleopatra, Nefertiti, etcétera. Y realmente nos sentimos como orgullosos de decir, yo fui ese personaje, y aspiramos todos a haber tenido un personaje importante, ¿no? Como si eso realmente nos fuera a dar a nosotros una, pues un plus, o nos diera realmente una jerarquía, ¿no? La realidad es que no importa si en la vida pasada fuiste barrendero o fuiste un personaje histórico, lo realmente importante es cómo ha ido evolucionando tu ser en la experiencia, cómo se ha ido manifestando. Y lo más importante es que mientras menos te identifiques con el personaje y más busques reconectarte con tu verdadera esencia, más estás pegada a esa grandiosidad, a ese verdadero ser espiritual, ¿no? Si nosotros pudiéramos ver lo que realmente somos, pues entonces no nos interesaría identificarnos con ningún personaje porque serían así de pequeñitos comparado con el gran ser espiritual que nosotros somos, Johanna. Exacto, fíjate que me llama la atención porque muchas de las personas pensaban que nos ibas a hablar de seres extraterrestres que iban a descender, el regreso de los dioses, pero nos damos cuenta que los dioses somos nosotros, Talye. Es que esto es lo que yo quería compartirte, o sea, nosotros estamos esperando que algo grande venga de afuera. Pero si solo nos diéramos cuenta que todo lo grande está dentro. En alguna ocasión en tu programa yo compartí algo que estando en una meditación en Tierra de Ángeles y entramos todo el grupo, fue una meditación muy bonita, entramos como una especie de, muy profunda la meditación, entramos como en una especie de trance. Se presentaron varios seres de diferentes constelaciones, Pléyades y otras partes a compartir algunos mensajes. Algunos me los compartieron a mí y otros a algunos integrantes que estaban ahí del grupo. Ellos nos dijeron a nosotros, si ustedes vieran lo grandes que ustedes son y cómo nosotros los vemos desde donde estamos y lo luminosos que ustedes son, los grandes seres espirituales que ustedes son, no estarían ustedes esperando que los milagros vengan de arriba, ¿no? Porque nosotros los honramos, los reconocemos y sabemos quiénes son, cosa que ustedes no pueden verse a sí mismos, ¿no? Entonces ustedes voltean al cielo esperando saludar a la divinidad, como que la divinidad está allá, está lejos, y la realidad es que la divinidad no está lejos, la divinidad está aquí. El despertar y lo que tanto está esperando la humanidad y que tanto están diciendo cuándo van a venir y cuándo van a llegar y cuándo nos van a contactar, pues cuando te quites toda la expectativa y cuando te quites todo lo que te está obstruyendo el conectarte con tu verdadero ser, realmente hay una verdadera grandeza que no tienes idea y que no conoces, y que conforme se va dando el verdadero proceso de despertar de la conciencia, que lo que implica es que nosotros justamente nos desconectemos de esa fascinación, esa identificación que hemos logrado hacer con el mundo material, con el cuerpo, con el personaje, con las ideas, con los conceptos, y en la medida que nosotros nos vayamos desapegando, desprendiendo y desconectando de eso, vamos a ir encontrando dentro de nosotros esa grandiosidad que hay. Entonces, tal vez algunos ya hayan empezado en ese proceso del despertar, pero entran y salen, todavía como que de repente algo los llama, algo les llega, algo les dice que hay algo mucho mayor, que están empezando a ver con los ojos del corazón, están empezando a escuchar con los ojos con los oídos del alma, pero todavía de pronto nos distraemos y nos dispersamos. Entonces es como que entramos poquito y damos un paso para enfrente y lo otro para atrás y estamos así como que en esa lucha, porque evidentemente esa es la gran lucha del ego, ¿no? Esa es la gran lucha del sistema, mantenernos prisioneros, ¿no? Mantenernos dormidos. Entonces, algunas personas que ya han logrado tener esta experiencia espiritual, que se le puede llamar de muchas formas, ¿no? Pero tener esta conexión profunda, tal vez han logrado ya ver lo que realmente son, han tenido experiencias que tal vez otros no han tenido,
¿Y por qué? Porque han ido despertando y en la medida que vayas despertando, vas a ir teniendo conexiones muy profundas y vas a ir teniendo experiencias insólitas, ¿no? Como tu programa, insólitas experiencias que se van a ir dando en la medida que tú vas despertando. Entonces, en esa medida que tú vas despertando, todo eso prodigioso, milagroso, maravilloso, increíble, mágico, misterioso, que lo vemos, que lo esperamos y lo añoramos tanto afuera y que lo vemos en las películas y nos fascina, pero nos sentimos tan alejados de eso y pensamos que pues eso nada más en un mundo de fantasía. No es así, Johanna. La realidad es que esa es la verdadera esencia del ser humano, ¿no? El ser realmente un Dios, bueno, no comparado con la creación o con la divinidad de nuestro Padre, Madre Supremo, pues en una escala, una partícula, ¿no? De esa fuente. Pero es ser en este mundo en el que estamos, la posibilidad de ser esos dioses que estamos co-creando, ¿no? En este maravilloso entorno que la divinidad nos dio para experimentar, pero no estamos despiertos, estamos dormidos y estamos creyendo que estamos despiertos y estamos creyendo que estamos haciendo las cosas coherentes o correctas, pero realmente lo que estamos alimentando es nada más el ego y el personaje, pero no estamos conectando realmente con ese verdadero Dios interno que tenemos. Por eso el título es El despertar o el regreso de los dioses, ¿no? Cuando realmente logremos quitarnos esto que nos está aplastando, estos que nos tiene sedados, que nos tiene dormidos y podamos salir a la luz, ¿no? Es una grandiosidad, es algo maravilloso, ¿no? Que no tiene palabras, ¿no? Es esa gran conexión con esa energía suprema que realmente nos muestra lo que somos, Johanna. Claro. Ahora, partiendo de todo esto, Talye, ¿por dónde tendríamos que empezar entonces cada una de las personas? Porque a lo mejor los que estamos muy apegados a estas temáticas, bueno, a lo mejor podría ser más sencillo. Pero quienes no se han permitido conocer esto porque dicen, no, eso no existe, no, ¿eso qué? Yo no necesito que nadie me venga a terapiar, yo no necesito. O sea, dices, espérate, pues, acércate primero a la información y date cuenta de lo que se está mencionando, ¿no? Porque hay de todas, ahora sí que de todas las variantes, Talye, ¿qué podríamos hacer ante eso? Fíjate que es muy entendible, Johanan, que haya personas que estén completamente cerradas a esto porque están completamente dormidas. Entonces es como si una persona que está dormida, tú vas y le dices, despiértate, despiértate, despiértate. Pues la persona está, imagínate que estuviera drogada, ¿no? Así completamente sedada. No la podrías despertar por más que tú quisieras hasta que se le pasara el efecto de la droga, ¿no? O de la anestesia. Entonces hay personas que están completamente dormidas. Es un proceso. Pero yo pienso que ahorita sí estamos en un momento en el que la humanidad está despertando y que sí va a ser muchísimo más fácil que incluso esas personas que traen resistencias, porque están muy identificadas con la materia, están muy identificadas con el personaje. Y estar identificadas con el personaje, ojo, es estar identificados con el drama, es estar identificados con el dolor. En la medida que sigamos teniendo, si yo quiero saber si ya estoy más despierta o menos despierta, un termómetro puede ser qué tanto me estoy identificando con el sufrimiento. En la medida que yo me estoy identificando mucho con el sufrimiento y estoy viviendo las cosas con mucho dolor, estoy viviendo las cosas con mucha emoción, estoy sintiendo que me hacen, que me dicen y que nadie me comprende y estoy viviendo mucho en la parte del drama, es que estoy completamente dormida porque estoy completamente identificada con el personaje, con las emociones, con el ego y demás. En la medida que yo empiece a hacerme más consciente y que yo ya no me identifique tanto con el dolor o con el sufrimiento, porque ya no hay miedo, porque ya empiezo a entender lo que realmente soy y empiezo a entender la experiencia, que es simple y sencillamente una creación para poder manifestar mi divinidad, que no lo estamos haciendo, entonces ya no hay dolor. ¿Por qué? Porque ya entiendo que lo que yo estoy esperando que venga de fuera, que yo estoy esperando que alguien venga y me salve, ya entiendo la maravillosa oportunidad que yo tengo como un Dios, como un ser divino de otro plano, de otra frecuencia que está aquí para experimentar y para materializar divinidad en la tierra y para elevar las experiencias de la tierra al cielo. Entonces, para hacer esa unión,
cuando yo empiezo a despertar, lo primero es que me voy a empezar a ya no me voy a identificar tanto con el personaje, ya no me voy a identificar tanto entonces, por consecuencia, con todas, digamos, las debilidades que pudiera tener el personaje, porque ya empiezo a entender que no soy el personaje, que no tengo esas debilidades, porque soy mucho más que la apariencia de esa personalidad. Soy un ser espiritual que tiene un potencial increíble, por lo tanto, ya no puedo tener miedo, ya no debo de tener miedo, ya no me voy a identificar con la duda ni con el miedo, porque voy a empezar a trabajar más en la certeza. Entonces creo que de alguna manera, Johanan, es muy comprensible que hay personas que están muy dormidas y otras que ya empezaron a despertar. Una de las cosas importantes es empezar a observarnos. Hay que observarnos para despertar, por eso se dice mucho estar en el aquí y el ahora, en el presente, para poder empezar a vernos, para poder empezar a darnos cuenta qué está pasando con mi personaje, qué tanto se está dejando llevar o está siendo controlado como por una maquinita que le pican un botón y estoy triste, le pican otro botón y estoy acelerado, le pican otro botón y estoy compulsivo. Entonces, nada de eso lo estoy manejando desde mi ser, desde mi esencia, desde mi divinidad, porque mi divinidad no me llevaría hacia esas formas. Entonces, me está manejando la Matrix, me estoy identificando con todo lo demás. Por eso creo que tengo que hacer esto, creo que tengo que ser alguien en la vida, porque pienso que no soy. Creo que tengo que complacer a los demás porque no me aceptan, porque no me acepto yo. Creo que tengo que estudiar esta carrera para ganar dinero, porque para lo que yo nací no va a ser bien remunerado, porque no me merezco la abundancia, porque soy pecador, porque etcétera. Todas esas ideas y conceptos y creencias que están en nuestra mente, que fueron insertadas ahí, tendríamos que empezar a quitarlas. Entonces es como empezar a quitar de a poco capas y capas y capas de cebolla para realmente empezarnos a conectar con nuestra verdadera divinidad. Y por un tiempo vamos a estar todavía identificándonos mucho con el personaje, vamos a entrar y salir, pero en la medida que nosotros ya seamos conscientes, nos vamos a dar cuenta de la trampa y por lo tanto va a ser muchísimo más fácil que nosotros podamos, si ya vemos por dónde está pues la debilidad o por dónde más o menos me está queriendo atrapar esa energía para volverme a dormir, que yo empiece a repeler y que yo empiece a activar mi poder interior para que entonces eso ya no me domine, ¿no? Entonces es un proceso de hacernos conscientes, es un proceso de empezar a observarnos, es un proceso de reconocer que no soy el personaje. Nos empezamos a identificar tanto con el personaje, lo amamos, lo idolatramos, lo vestimos. Es como cuando tienes una muñeca, una Barbie, no sé, cuando somos niñas, tenemos una Barbie, una muñequita, y le compramos el tacón, y le ponemos el zapato, y le ponemos el sombrerito, y le cambiamos el color de pelo. Y ya nos identificamos tanto con una apariencia externa, con un personaje, que no nos convertimos justamente en eso, en una muñequita o en un muñequito, al cual estamos vistiendo, adornando y todo, pero es para una cosa externa. Por eso el ser humano tiene generalmente tanto desequilibrio, porque la mente va hacia un lado, la acción va hacia otro, y el sentir está completamente, todo está funcionando en desequilibrio. Hay una parte nuestra que sí nos está llamando, hay una parte nuestra que sí está pidiendo que le hagamos caso, que ese es nuestro ser interior, que sí está demandando, diciendo, hey, aquí estoy, yo soy el que realmente va a manifestar o el que va a mover los hilos en esta experiencia, pero no lo estamos dejando, nos estamos dejando manipular por la parte externa. Entonces, sí creo que es un proceso en el que tenemos que empezar a hacernos conscientes de esas debilidades y de qué tanto nos hemos identificado con el personaje y nos fascinamos con lo que hay externo, ¿no? Porque una de las formas en que realmente nos engancha el Matrix es justamente eso. Primero, al observar lo externo, me empiezo a identificar. Si ya me identifico con algo, con un personaje, con la imagen de algo, de alguien, me empiezo a enganchar en eso. Y luego ya me fascino y luego ya deseo convertirme en eso y muevo y me direcciono todo para convertirme en algo que me logró captar la atención, ¿no? Algo que me es como que pum, me mandaran un efecto sedante y ahí
quedara yo como hipnotizada, ¿no? En ese proceso en el que no me puedo defender. Fíjate que te voy a platicar, porque voy a platicar esta experiencia, justo yo creo que en el proceso del despertar de muchos, Johanan, se da que vivimos muchas experiencias paranormales, vivimos muchas experiencias religiosas, muchas experiencias mágicas de todo tipo, ¿no? Algunas muy lindas y otras muy duras. ¿Por qué? Porque en el proceso en el que estamos despertando, estamos desapegándonos del ego, estamos quitando muchas cosas que traemos cargando, estamos luchando contra los mismos demonios que traemos internos, estamos luchando contra los demonios externos que también nos someten. Entonces, es mucho el movimiento que se da. Y por supuesto que en el proceso en el que tú estás haciendo ese cambio, esa transición que ya te toca, que ya te llegó y que ya empezaste a despertar, pues hay una energía que siempre se opone. Y esa energía que siempre se opone te va a poner muchas barreras. Cuando tú empiezas en el camino del despertar, tal vez vas a empezar a vivir muchas cosas fuertes, ¿no? Pueden ser algunas a nivel externo, como pues como que los amigos o la misma familia se empieza a alejar de ti, o ya no te puedes relacionar bien con ellos, incluso muchas veces puede ser hasta con la misma pareja, pues como que la gente no le gusta que tú estás cambiando porque están acostumbrados a que tú tienes un rol, tú tienes un asignado, una etiqueta, un personaje, y cuando ya no lo cumples, pues el sistema, que son tus mismos amigos, tu familia, pues se cimbra y no está de acuerdo porque no quieren permitir que se dé el cambio, ¿no? Porque hay un miedo al cambio. Entonces, empiezas a pasar por muchos procesos, luchas emocionales tuyas, donde empiezas a decir, bueno, es que esto tengo, ese trabajo tengo, lo tengo que dejar, y ahora hacia dónde tengo que ir, y qué tal si me voy a hacer lo que yo quiero hacer, quiero ser pintor, pero qué tal si me muero de hambre. Entonces, es una lucha entre lo que tu ser desea y entre lo que tú crees o lo que te han convencido y te han hecho creer que es lo correcto, ¿no? Ahí está esa voz de tal vez papá, mamá, no, no dejes ese trabajo, tienes un sueldo seguro, pero tu ser ya no quiere. No, no dejes ese giro porque ese giro es el que te conviene, pero tu ser no quiere. Entonces hay una lucha ahí muy fuerte y se empiezan a dar un montón de luchas en el proceso. Esas luchas se dan en todos los planos y a todos los niveles. Se dan a nivel mental, se dan a nivel físico, tal vez el mismo cuerpo empiece a manifestar resistencias. Se dan también a nivel emocional, tal vez estás muy confundido, te empiezas a desequilibrarte, pues te empiezas a desajustar, ¿no? O sea, estás pasando, a lo mejor empiezas a pasar depresión o te empieza a dar ansiedad. Todos estos síntomas, empezamos a tener muchos sueños raros, locos, a tener tal vez visiones, a experimentar cosas, ¿no? Entonces, en este proceso en el que vivimos, pues toda esta lucha, suceden muchas cosas. Y yo quiero recordar que en ese tiempo, por ahí del 2009, 2010, empezó muy fuerte mi despertar, muy, muy fuerte, y durante los procesos del sueño fue casi un año completo que yo fui muy atacada por energías oscuras, que había una parte bien interesante que mientras dormía sucedía esto, pero lograba despertar porque era fuerte, ¿no? Entonces, cuando yo lograba despertar y siempre siento que mis ángeles estaban ahí, me despertaban para que yo me hiciera consciente de lo que estaba pasando, lo pudiera entender por la misma misión de vida que traigo, ¿no? Entonces, era parte del propósito. Nunca me fueron y me sacaron y me defendieron y aquí llegaron y aquí estamos, ¿no? No, me dejaron que yo me empoderara. Y creo que eso es importante también. Durante ese proceso, estas energías o esta oscuridad, digamos, era como que siempre me detenía, como si me atara y como que me drogara. Yo me sentía que estaba drogada, que me quería defender y no podía defenderme, ¿no? Tal vez algunas personas van a identificarse con esto. Me quería defender y no podía. Y hacía todo mi esfuerzo y a veces lograba mover un brazo, lograba despertarme como para prender la luz, o sea, lograba todavía incluso estando despierta, tener esa sensación de que estaba así drogada, ¿no? Entonces, fue así un proceso hasta que yo de verdad ya llegaba al hartazgo, ¿no? Y decía, bueno, pues ¿dónde están mis ángeles? ¿Por qué no me ayudan? Y ellos me decían, tú tienes que poder empoderarte, sacar esa fuerza. Aquí estamos, pero tú tienes que poder hacerlo. Y un día, después de ya estar bastante harta de este proceso y de estar viendo cómo poder defenderme de estos ataques que me venían en el plano astral, en los sueños,
logro despertar, logra despertar una parte de mí y solamente alcanzo a ver una cosa que me impactó mucho, ¿no? Vi lo que realmente era yo. Y eso que realmente era yo, no te puedo explicar, Johanan. O sea, el ser de luz que yo era, o sea, yo vi a esa mujer sumamente luminosa, inmensa, grandísima, poderosa, y gritaba con un poder, supongo que a todos esos chamucos que estaban ahí, y les decía como que fuera. Yo solamente como que el personaje que soy veía a esa diosa, a ese ser espiritual, a ese ser inmenso que era yo misma, y decía, wow, esa soy yo. O sea, yo me sentía chiquita, o sea, haz de cuenta que me sintiera una, yo tal y me sentía una cosita chiquitita al lado de eso que era yo, ¿no? O sea, no te puedo explicar la luminosidad, no te puedo explicar la altura, no te puedo explicar el poder, no te puedo explicar la fortaleza. Y cómo siento que mis ángeles, mis guías me despertaron para que yo pudiera ver lo que realmente soy. Y entonces esa energía aventaba y empujaba a todo lo demás que estaba ahí, ¿no? Desde entonces, Johanan, nunca más, nunca más volví a tener un ataque de ese tipo. Y cuando yo me hice consciente de que eso que yo vi soy yo, de verdad me siento la gallina que pone los huevos. O sea, siento que no hay nada ni nadie que me pueda dañar porque yo ya vi lo que soy. Entonces, yo tengo la certeza de que tú y todos los demás tienen un ser superior así de luminoso, así de grande. Son así de especiales. Entonces, ¿cómo le vamos a tener miedo con esa fortaleza, con esa energía, con esa luz, con esa fuerza, a esas pequeñas cosas, ¿no? A un, por eso yo le decía a mi sobrina el otro día, nunca tengas miedo a los demonios ni a los seres de oscuridad. Son así de chiquitos comparado con lo que somos nosotros. Y es que así los vi. Yo vi a esa mujer que los espantaba y eran chiquitos, como si fueran ratitas. O sea, eran chiquitos. Cuando yo los había dimensionado tanto y los había visto tan grandes cuando me atacaban en los sueños, cuando ya los pude ver comparado, cuando ya salió mi verdadero ser, ¿no? Cuando ya me empoderé y salió esa parte de mí y yo pude ver, eran demasiado chiquitos. Entonces yo le digo a mi sobrina, no le tengas miedo nunca a los demonios ni le tengas miedo a nada de eso. Son así de chiquitos a un lado de lo grande que es nuestro ser espiritual. Y ella me dice, tía, le digo a mis amigos y mis amigos me dicen, no, no es cierto, son inmensos, son grandes, son muy poderosos. Y yo pues solamente pienso que sí, que esa es la creencia, que eso es lo que nos ha enseñado tal vez la religión, eso lo tenemos en la mente, de que son muy poderosos, muy fuertes, muy malos, y nos van a atacar, nos van a hacer mucho daño, ¿no? Porque realmente no tenemos idea de lo que somos. Por eso yo apelo a ese despertar y a ese regreso de los dioses, porque imagínate tú, Johanan, esa, que sea esa vibración y esa esencia en todos nosotros la que más esté dirigiendo nuestros pasos, la que más esté vibrando. Ya no seríamos lo que somos, se caería completamente el sistema, se caería completamente todo porque ya no necesitaríamos de eso. Estamos agarrados de muchas cosas por el mismo miedo. Estamos agarrados por temor a una falsa estructura, que de esto pues ya venimos hablando desde hace mucho tiempo. Esa falsa estructura, ¿qué es la que se debe de caer para que realmente volvamos a ser lo que somos y para que realmente volvamos a ese paraíso, a ese Edén que tanto estamos esperando? Se tiene que morir el personaje, se tiene que morir la creencia que tenemos, el poder que le estamos dando a la historia, al personaje, a la imagen, a la apariencia, a lo externo, a lo material. Tal vez puede existir lo material, no sé, tendríamos que ver si fuera necesario que existiera o si tal vez no, pero sería interesante que cada día vayamos despertando y activando más y que no estemos esperando que venga alguien de afuera a defendernos, porque incluso yo, como te digo, cuando viví ese proceso tan fuerte, yo siempre sentí que los ángeles estaban a un lado de mí, pero estaban así, como diciendo, pues empodérate. Y que realmente fue necesario. Por eso a veces las dificultades o los problemas emocionales o aquellas cosas que son las que más nos lastiman o nos tumban,
y pues son las que más nos mueven y nos hacen despertar, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que tuvimos que despertar o que despertamos fue porque realmente planeamos pasar por procesos muy difíciles, muy oscuros, de mucho dolor, y eso es lo que nos movió a las entrañas, a tocar completamente fondo para resurgir como ave fénix, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, Johanna. Claro. También hay algo aquí que me llama la atención, Talye, que cuando comenzamos a escuchar este tipo de temas, cuando nos comienzan a dar los especialistas algunos tips, como lo que lo has mencionado en los últimos minutos, nos damos cuenta que son tan sencillos, pero que no queremos hacerlo, a lo mejor por pereza, a lo mejor porque no hay interés, digo, miles de cosas. Pero son muy sencillos, Talye. Simplemente leer, ubicarnos, escuchar lo que nos estás mencionando, hacer eco de lo que estás mencionando de los tips. Y ya, es tan sencillo. Y desde luego estar conscientes de qué es lo que queremos, porque si no sabemos hacia dónde vamos con toda esta información, nos vamos a quedar exactamente igual, Talye. Sí, Johanna, así es. Son pasos sencillos, pero realmente a todo pavo le llega su Navidad, dice el dicho, ¿no? Se oye así brusco, pero así es. La realidad es que no todos están listos para el despertar. Y si no quieren o si no están teniendo ese llamado, porque más bien no es una cosa como, sí, si quieres despertar, puedes intentar hacerlo, pero si realmente no tienes ese llamado y realmente no estás comprometido con querer desprenderte de muchas cosas, estás todavía muy fascinado con algunas cosas y con el concepto material, con el concepto este del sistema, pues está bien porque estás en la Matrix y la estás disfrutando. Incluso en la película de Matrix hay una parte, ¿no?, donde se puede ver cómo los personajes que ya están despiertos, que trabajan con Neo, ya están despiertos, uno de ellos dice, no, pues yo voy a regresar a la Matrix porque pues voy a traicionarlos, porque voy a regresar porque la verdad es que me gusta comer hamburguesas y me gusta disfrutar los placeres del cuerpo y de la vida, ¿no? Y regresa porque, bueno, él se fascina, se quiere identificar con esa matriz artificial. Y bueno, pues es un proceso. La realidad es que todos estamos conectados, nos perdimos porque la realidad es que podríamos haber tenido esta encarnación y haber vivido en amor, en comunión, en comunidad, poder utilizar nuestro poder para lo que realmente era, que era manifestar amor en la creación, disfrutar del mar, disfrutar del tener, sí, una sensación, una sensibilidad física, de amar, de incluso tener lo que es el amor con tu pareja, hacer el amor con tu pareja, o sea, poder disfrutar de una manera diferente el mar, el agua, la tierra, vivir en comunión. Pero nosotros nos perdimos porque nos identificamos con esta otra parte que creó todo un sistema que nos vende para que estemos completamente dormidos, y nuestro poder lo están utilizando ellos. O sea, y no es cualquier poder. Ayer lo decía en un live, no es cualquier poder. Ay, ¿qué tanto puede ser mi poder si yo pues soy nada más un mortal, Talye? ¿Qué tanto? Pues, ¿para qué van a querer mi poder? No. Nuestro poder es descomunal. Nosotros no tenemos idea porque lo estamos cediendo, estamos dormidos y nosotros somos los que estamos manteniendo todo esto, ¿no? Entonces, esa maravillosa energía, ese maravilloso poder, el poder que tenemos como dioses, lo estamos cediendo. Por eso es tan importante despertar. El leer libros nos va a ayudar, todo eso nos va a ayudar, pero más que nada el querer nosotros ya hacer un cambio, el que ya estemos hasta el hartos de estarnos identificando con una pretensión, con una falsedad, el no ir en congruencia con nuestro ser. Sobre todo va a ser un llamado muy fuerte, va a ser un llamado al que tal vez no nos vamos a poder resistir. Y a lo mejor muchos ya tuvieron ese llamado y están sintiéndose perdidos. Y a ellos yo me quisiera dirigir diciéndoles que todos pasamos por ese proceso y que tengan paciencia, porque en el camino del despertar, de repente cuando se te cae tu mundo porque empiezas a ver con claridad las cosas, hay un duelo ahí, hay una pena. Y es donde muchas de las personas dicen, no, o sea, yo vuelvo a lo que estaba, ¿no? ¿Por qué? Porque donde yo estaba no me daba cuenta de todo esto que estaba pasando, ¿no?
Tengo una amiga que me dice, amiga, vuélvete a echar tus cervezas, vamos a echarnos los alcoholitos, porque mira, a mí no me pasa nada y no tengo nada, porque está completamente dormida. En el proceso en el que tú, cuando estás haciendo tu cambio y tu despertar, empiezas incluso hasta ver la sintomatología del cuerpo, que se manifiesta incluso. ¿Por qué? Porque estás terminando de depurar. Entonces se empieza a tener la crisis curativa, se empiezan a mover muchas cosas, se empiezan a caer los falsos pilares que tenías en tu vida y se te demora, se te desmorona tu mundo, ¿no? Y entonces ahí es donde la gente empieza a sentirse muy perdida. Pero sí, es cuestión sencilla. Los pasos, como tú dices, leer libros que nos nutran, escuchar cosas que nos den paz, sobre todo estar mucho tiempo en silencio, buscar la contemplación, ir a ver el mar, ir a ver la montaña, estar en contacto con la naturaleza. Conectarnos con nosotros mismos, buscar la meditación, buscar la paz interior. Y tal vez no necesitamos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Tal vez los que estamos ahí estamos ayudándote un poquito cuando te pierdes o cuando necesitas un poquito esa guía. Pero realmente tal vez tu ser es el que te va a decir cómo tú debes de vivir tu proceso de despertar. Y el proceso de despertar no de todos va a ser igual, de algunos va a ser distinto, ¿no? No debemos de tener miedo, Talye, porque también hay mucho miedo. Nunca debemos de tener miedo porque esa es otra trampa del ego, ¿no? Justamente tenemos miedo porque estamos atrapados en el ego, en el Matrix, y le damos poder y creemos todo lo que nos dicen. Entonces, el miedo, dicen mis ángeles, el miedo solo existe si tú le das poder y no se manifiesta si no le das permiso. Tú eres el que le das el poder y tú eres el que le das el permiso. No abras jamás la puerta del miedo o vivirás preso de él. Es un portal, es una frecuencia en la que no tienes por qué estar vibrando. No tienes nada que temer. Por eso te digo que en la medida que tú también vayas buscando y vayas en que seas valiente para enfrentarte a lo que, a lo, al proceso, a lo que te va a venir, en esa misma medida que empiezas a trabajar tus emociones, a soltar lo que te ha lastimado, a lo que estás atada, a quitarte los grilletes, a perdonar. Porque sí, el proceso emocional es muy importante, Johanna. Yo me acuerdo que yo escribí una frase cuando estaba en mi proceso de limpieza y purificación que decía, necesito un barco para no hundirme en el proceso, porque de verdad era mucho todo lo que se estaba moviendo. Y empiezas a ver la realidad, ves la realidad de la familia, ves la realidad de madre, de padre, ves la realidad de tus hermanos, empiezas a ver la verdad. Y la verdad a veces duele. Porque cuando no la entiendes y la empiezas a ver y todavía no la entiendes, duele, duelen muchas cosas que empiezas a ver. Entonces, es un proceso fuerte del despertar, pero cuando ya descubres y te conectas con esa verdadera esencia, te das cuenta que no hay nada que temer, no tienes nada que temer, porque incluso a lo que más le tenemos, que es la muerte, no existe, no existe. La enfermedad realmente no existe, nos identificamos con los síntomas. Nos identificamos con la vulnerabilidad del personaje. Y entonces es ahí donde empezamos a tener pues toda esta sintomatología y nos hacemos prisioneros y esclavos, ¿no? Porque somos realmente esclavos de un sistema que nos manipula a través de la culpa, del miedo, ¿no? Si quitamos la Claro. culpa, por eso el perdón es tan importante, por eso los grandes maestros, Saint Germain, todos esos maestros han venido a hablarnos del perdón. Porque si nosotros logramos hacer la transmutación de las emociones, realmente hay un cambio muy fuerte y muy importante que nos va a liberar, nos va a dar liberación. Aquí en esta última parte, ya para irnos a la meditación, Talye, entonces, ¿cuáles serían esos síntomas que debemos de identificar en nosotros para después comenzar con todo este gran cambio? Que ya no te empiezas a sentir a gusto, ya no estás de acuerdo con muchas cosas, ya no te empiezas a sentir a gusto tal vez con las amistades que antes frecuentabas, con los ambientes frívolos, ya algo en ti no está vibrando con el chisme, la intriga, algo en ti ya no está vibrando con el odio, algo en ti ya se está rebelando a las etiquetas que le pusieron o al rol que le pusieron, ya no está como tan de acuerdo en que te digan esto, que te digan el otro, ya no estás creyendo del todo lo que te dice el dogma, lo que te dice la religión, te empiezas a cuestionar realmente muchas cosas,
ya te empiezas a cuestionar todo y hay muchas cosas que ya no te están pareciendo correctas, te empiezas a rebelar, te empiezas a inconformar. Y fíjate, Johanan, estamos hablando de gente de nuestra camada, pues gente de nuestra generación, más o menos gente adulta, porque los jóvenes ya vienen con otro chip, ellos ya vienen, ya llegaron rebeldes. Y aquí el problema es que se empiezan a tropezar con personas que no han hecho la transición para el despertar de conciencia y entonces es un choque terrible. En cambio, si el joven llega a donde ya una persona, un adulto, empezó a hacer el cambio, entonces tal vez puedan empezar a sintonizar mejor. Pero adultos que todavía traen conceptos retrógrados muy antiguos, que ya no deben de estar funcionando, que todavía no están haciendo esa transición del despertar, van a empezar a chocar con las nuevas generaciones porque ellos ya vienen muy libres de dogmas, ya vienen muy transformados, ¿no? Pero vienen todavía mucho en rebeldía por lo que está pasando todavía en el mundo, ¿no? Que realmente, pues, lo que pasa en nuestro mundo, lo que estamos viendo ahorita es la salidera de lo sucio que traemos los humanos dentro, ¿no? Que está proyectándose a todo lo que da en muchos síntomas, ¿no? Que está teniendo la humanidad y que está purgando todo eso. Creo que los síntomas van por ahí, o sea, cuando tú empiezas a sentir que ya no estás encajando, que ya no estás encajando en el mundo, que ya te empiezas a inconformar y por qué esto y te empiezas a cuestionar, entonces cuando ya empieza a cuestionarte, ahí empieza lo interesante, porque entonces es donde ya puedes buscar la ayuda, puedes buscar la guía, puedes buscar el cursos o puedes buscar libros o puedes buscar cosas que te ayuden al proceso de despertar. La espiritualidad es muy importante porque en este proceso juega un papel muy importante. Espiritualidad, no dogma, ¿no? Y entendamos por espiritualidad el conectarnos con esa divinidad o con nuestro propio ser superior y con esa fuente creadora, pero sin esos condicionamientos que nos han enseñado, ¿no? Que tenemos que te quieren llevar a un comportamiento unitario, cuando no somos lo mismo, todos somos distintos, cada uno de nosotros va a vibrar y va a tener su proceso de diferente manera. No existe un manual tal cual, pero sí existen pasos que nos van a ayudar y que podemos ir aplicando conforme vayamos requiriendo, Johanna. Perfecto, pues ahí está. Pues vámonos a la meditación si lo crees pertinente mientras van llegando más preguntas de toda la gente. Talye. Claro que sí, Johanna. Vamos a la meditación. Vamos a ponernos como siempre cómodos. Vamos a ver qué meditación nos mandan los guías para el proceso hoy. Vamos a tomar energía, primero antes que nada, con nuestras manos. Mucha energía, energía de paz, de equilibrio. Y la vamos a llevar por todo nuestro campo áurico. Vamos a llevar las manos al centro de nuestro corazón. Ahí respiramos. Si tenemos nuestro vasito de agua, el que siempre decimos que es para activarlo, para que nos ayude a que toda la energía fluya en perfecta armonía, que todo circule en perfecta armonía, que las emociones también fluyan, se limpien y se purifiquen. Si tenemos también una velita por aquí, si no, activamos esta para que a todos los que estamos uniéndonos en este momento en la meditación reciban la iluminación, reciban la luz que necesitan, aquello que necesitan en este momento. Si tenemos un cuarzo también en este momento, lo conectamos, lo activamos, agradeciendo a esta parte de la tierra, a los minerales, por el trabajo que hacen con nosotros. Y activamos también el elemento aire a través del sonido y la vibración. Vamos a respirar profundo y a visualizar cómo la energía circula a través de nosotros y fluye a través de nosotros. Y vamos a buscar el conectarnos con esa energía divina, con esa fuente divina, con esa creación. Primero que nada, darle gracias por la oportunidad de esta encarnación. Y después, con todo nuestro corazón y con toda nuestra intención, pedir a esa divinidad que nos permita en este momento ver con claridad aquello que no he querido ver, que nos dé la fortaleza, que esa fortaleza se active en nosotros, la fortaleza que ya existe en nosotros, se active en este momento
para que podamos enfrentar todos los cambios que necesitamos hacer para ser libres. Que se active en nosotros esa fortaleza para que seamos capaces de enfrentarnos al miedo, al duelo y al dolor y a la duda que nos da el desprendernos de todo a lo que le hemos dado el valor y que es lo que nos tiene limitados, lo que nos tiene atados, lo que nos tiene esclavizados. Respira profundo y activa esa fuerza en ti. Esa fuerza no está fuera de ti, está en ti. Esa fuerza, ese poder, esa certeza que te hace ser capaz de enfrentarte a todo. Conéctate entonces desde el centro de tu corazón con ese ser luminoso que tú eres. Pídele que se manifieste ante ti y te permita ver su grandiosidad. Pídele a ese ser que eres tú que se deje mostrar para que tú veas lo grandioso que eres. Si en este momento no puedes verlo, no te preocupes. En el momento que sea necesario, en el momento que se deba hacer, se manifestará ante ti, tal vez en sueños, tal vez cuando menos lo esperes. Pero si puedes accesar a él en este momento, si puedes verte tal cual eres, búscate en el infinito esa energía tan grandiosa conectada a tu ser. Observa sus rayos, observa su luz. Observa que de todos esos colores emanan muchas virtudes, que eres tan grande, tan inmenso, que eres ese Dios en conjunto con la creación, eres hijo de esa creación maravillosa y estás rodeado por ángeles, ángeles que custodian a ese ser luminoso que eres tú. Respira y pídele a ese ser que te nutra de esa energía sabia, de esa energía de amor, de esa energía de pureza, pero a la vez de fortaleza. De esa fortaleza que necesitas para poder erradicar todo lo que te detiene en la vida. Ahora obsérvate, obsérvate aquí, en este pequeño mundo. Al pequeño individuo que eres en este personaje. Observa todos tus miedos, enuméralos, ponlos alrededor de ti y obsérvalos. Nada de eso es real. Nada de lo que ves que te preocupa es real. Todo está en el juego de la vida. Todo forma parte del personaje que has creado. Voltea hacia adentro de ti, voltea hacia arriba y ve ese ser luminoso, tu gran ser espiritual que eres. Respíralo, siéntelo, nútrete de él. Ahora vuelve a voltear a ver el personaje que eres y observa todas las preocupaciones que tienes, enfermedades, cuestiones de dinero, cuestiones de trabajo, cuestiones afectivas, cuestiones de pareja, de hijos, de amigos, emocionales, mentales, de traiciones, de rencores del pasado, de sufrimiento del pasado, de ansiedad por el futuro, todo absolutamente. Lo que aqueja a este personaje que tú has creado y que tú has dado vida a todos esos problemas. Observa que ninguno de ellos significa nada. No son relevantes. Hay en ti todo de lo que crees careces. Salud, bienestar, paz, amor, sabiduría, conciencia, energía, fuerza, fe, certeza, equilibrio,
familia. Nada de lo que ves que careces es real. Identifícate con lo que realmente eres. A tu mente humana le cuesta trabajo identificarse con ese ser que eres tú. Porque por muchos años, en esta y otras vidas, te has identificado con el personaje. No eres el personaje. Eres mucho más que el personaje. Ahora, conectada con tu ser superior, cárgate de todo lo que necesitas para transformar al personaje. Y el control del personaje, quítaselo a la enfermedad, quítaselo al miedo, quítaselo a la pobreza, quítaselo a la duda, quítaselo a las emociones, quítaselo a los problemas. Recoge todos esos controles que has repartido para que esas situaciones, para que esas circunstancias manejen a tu personaje. Quítales a todos el control, incluso a tu propio personaje, que cree ser sábelo todo. Quítale todos los controles. Y ahora, entrégale esos controles a tu ser superior. Él se deshará de ellos y se conectará mágicamente a través de la energía con tu personaje. Y lo hará parte de él. Y empezará en este momento a nutrirlo. A nutrirlo con su sabiduría, con su conciencia, con amor, con perfección, con belleza, con salud, con bienestar. Y está siendo reseteado. Tu ser superior está tomando el control de tu personaje. Está modificando las estructuras, las creencias, los miedos, las dudas. Está transformando cada partícula de ti, cada célula. Está moviendo cada parte de ti. Está sanando, está limpiando. Te está reconectando para que regrese el Dios, para que seas verdaderamente en conexión con lo que eres. Que estés pleno de lo que eres, que estés lleno de la luz que tienes, que manifiestes lo que eres y que dejes de manifestar la mentira. La verdad os hará libres. Respira y siente cómo se prenden pequeñas lucecitas en todo tu sistema, en todo tu cuerpo. Cómo aquellas partes que están en oscuridad están siendo transformadas. La llama violeta gira alrededor de ti, limpiando, transformando. Y esa verdadera energía a la que estás conectado, ese verdadero y gigante ser que forma parte de la fuente divina, es hijo de la fuente divina. Esa imagen y semejanza de la creación es un ser sumamente poderoso, poderoso en amor, poderoso en luz, poderoso en sabiduría. Respira lo que eres, acepta lo que eres, reconoce lo que eres y ve todo aquello que no eres, que has creído que eres. Y vamos a poner en este momento un basurero mágico, muy poderoso, donde vas a poder poner todo lo que no eres para que sea triturado en el fuego divino y transformado a la luz de la sabiduría pura. El basurero está ahora en el centro, irradiado por una llama violeta y una llama dorada y una llama blanca que purifica.
Empieza a poner ahí todos los viejos conceptos de tu personaje. La creencia de las enfermedades, las mismas enfermedades a las que les has dado nombre, incluso las haces tuyas. Empieza a poner ahí las emociones que te dañan. Pon en ese basurero el miedo al fracaso, la pobreza, la frustración, la ansiedad, la depresión, los sentimientos discordantes, toda energía negativa, los vicios, el alcoholismo, la drogadicción, todos los miedos, ponlos en ese basurero y empieza a ver cómo se trituran en el fuego sagrado. Mientras tanto, respira, porque estás siendo llenado de esa energía divina. Conéctate con tu verdadera esencia. Conéctate con tu verdadero ser. Inhalando y exhalando. Amor de sabiduría pura. Es tu última oportunidad para en este momento utilizar ese basurero mágico. Despréndete de todo lo que por mucho tiempo has invertido para engrandecer y que ahora es lo que te detiene, que ahora es lo que te ancla en la enfermedad. Despréndete, no tengas miedo. Tira ese personaje, tira esa fascinación por eso a lo que le has dado poder. Despréndete de todo ello. Inhala y exhala. Tú eres luz. Tú eres amor, tú eres conciencia, tú eres fuerza. Dios está en ti, Dios está en ti. Respira. Baja esa energía, bájala cada vez más, cada vez más. Cada vez estás más lleno de esa luz. Cada vez estás más pleno. Saca el dolor. Esas lágrimas, está bien que salgan, que fluyan. Todo el hormigueo o sensaciones que puedes tener en el cuerpo, están bien. Presión en los ojos, está bien. Son las resistencias, fluye. No te detengas ahí. Haz que todo a lo que le diste poder sea transmutado. Regresa ahora a tu corazón, agradeciendo a tu ser superior. No se va porque eres tú. Ahora estás consciente de que está contigo 24/7 y quieres permitir que viva la experiencia. Quieres permitir que sea ese ser el que realmente viva la experiencia. Por lo tanto, no entregarás nuevamente tu control a todo aquello con lo que te identificas externo, que no existe, que es falso. Agárrate fuertemente de tu ser superior. Agárrate fuertemente de ese ser Dios, Diosa que eres tú. Y que tiemble todo lo falso, que se caiga todo lo falso, todo lo enfermo, y empieza a sembrar lo que realmente eres: luz, amor y fuerza. Poco a poco, en esta conciencia y en este estado de amor y paz, vamos regresando al aquí y a la ahora, dando gracias por lo que somos, por lo que hemos visto que somos. Poco a poco. Bien, listos de regreso. Perfecto, ahí está. Mientras van llegando más preguntas, Talye, de favor, dinos dónde la gente puede entrar en comunicación contigo. Claro que sí, Johan. Pueden buscar como Talye Samajá en Facebook, Talyesa Instagram, Talye Samajá en YouTube.
Busquen mi página del Poder de la Sabiduría Interior, denle like, está en Facebook, también si están interesados en algún curso, La Casa de los Arcángeles Tijuana, o también si quieren que los apoyemos con algún tipo de oración o sanación para algún familiar o para ustedes mismos, Luciérnagas de Dios, en Facebook también. Perfecto, ahí está. Y vamos con las preguntas en estos momentos. Claro que sí. Dice Misterios. Dice Talye, ¿tú tuviste aquella experiencia tan fuerte que te hizo conocer todo tu poder, pero ¿cómo hace otra gente para conocer eso sin haber tenido una experiencia similar? Bueno, por eso te digo que el despertar para todos va a ser de diferente manera. Yo creo que mucho de lo que yo viví era porque yo tenía que aprender a empoderarme para poder ayudar a otras personas a que se empoderaran. Ahora yo puedo decirte como guía espiritual desde mi propia experiencia, no de que leí un libro, sino de mi propia experiencia, muchas cosas que viví, y puedo decirte con certeza que no hay nada más fuerte que lo que tu ser es. No hay nada más fuerte que eso. Y que en la medida que tú te vayas permitiendo vencer esos miedos, que te vayas conectando, vayas aceptando esa conexión, se van a ir dando muchos cambios, ¿no? No necesariamente tienen que venir situaciones así donde seas atacado por la oscuridad, etcétera. Pero imagínate que yo tenía que pasarlo, Johanan, porque, bueno, yo hago a veces liberaciones, ¿no? Que son los famosos exorcismos o situaciones donde movemos esas emociones tan grandes que ya se han apoderado de la mente del ser humano, que lo tienen completamente controlado. Y evidentemente necesito no tener miedo, porque si tengo miedo, pues ¿cómo podría yo ayudar? Pero creo que todas las personas que están empezando a vivir su despertar, todas tienen experiencias increíbles y todas tienen situaciones muy fuertes. Algunas personas están presentando procesos de ansiedad. Es el caso de que tengo pacientes que están en el proceso del despertar en el más fuerte y están presentando sintomatología donde están teniendo como episodios parecidos a la ansiedad, ¿no? Entonces, a todos les puede llegar de diferente manera. Es si tú quieres y quieres hacer ese cambio, empieza a hacerlo. Tal vez no te tienes que esperar hasta tocar fondo, porque tú quieres hacerlo y eso es maravilloso. Hay gente que no quiere, que tú la quieres despertar y no quiere. Lamentablemente esas personas van a tener que tocar fondo. Pero si tú quieres hacerlo, empieza en esa búsqueda que también te va a dejar mucha alegría, te va a dejar mucha paz y que no necesariamente vas a tener que hacerlo a través de venir de un proceso de mucho dolor, ¿no? Perfecto, muy bien. Maribel te pregunta, ¿es posible visitar cada noche al dormir otra dimensión con las personas que conocemos ahora, pero en situaciones diferentes? Sí, tal vez si eres una persona viajera astral y que tienes conectada, porque hay sueños que los podemos hacer lúcidos al trabajarlo, ¿no? Y querer que una parte de nosotros se despierte para poder hacerlo también en conciencia. Sí lo puedes hacer muchas cosas en el sueño con tu vehículo de luz, tu cuerpo astral, puedes hacer muchas, muchas cosas y encontrarte, por supuesto, con otras, con los seres humanos con los que compartes, vibrando en otra frecuencia, por supuesto que sí, sí es posible. Ok, tenemos por acá Artemisa Canales. ¿Cómo diferenciar un sueño astral de un sueño con una vida pasada? Porque, bueno, un sueño con una vida pasada te vas a ver como un personaje en una situación, ¿no? Donde vas a ver la época, vas a ver toda una situación, pero la realidad es que no está tan alejado del proceso astral, porque el proceso astral es ir en el tiempo, es utilizar la máquina del tiempo, que es el vehículo de luz, el cuerpo astral, para ir en el tiempo a conectarte con esa frecuencia. Esa frecuencia sigue vibrando en un plano del tiempo, porque algunos ya entienden que el tiempo es lineal, que no solamente te transportas a esa frecuencia donde quedó plasmada esa energía, esa vida, ¿no? Y esa vida sigue vibrando en una frecuencia. Entonces, te vas a dar cuenta porque vas a ver que es otro tiempo distinto. Entonces, ahí sería muy evidente, ¿no? Te pregunta por acá Miriam. Dice, en cuestión de números, ¿qué porcentaje crees que ya esté despierto? Yo creo que hay muchos seres humanos que están empezando a despertar. Empezando.
tal vez tenemos un 70% que está empezando a hacer ese cambio, pero que ya hayan hecho, que estén ya muy, muy despiertos, yo creo que un 20%. O sea, que ya estén muy despiertos, que ya haya congruencia, porque muchos de los otros entran y salen, ¿no? Entran y salen. Entonces, están viviendo todavía mucho ese equilibrio. Pero creo que hay un 70-75% que está ya buscando otra frecuencia. Lamentablemente, lo veo. Veo personas que están despertando y que de repente, ¡pum!, se dejan hipnotizar nuevamente por lo que está moviendo el mundo, ¿no? Como, por decirte, adentrarse en la política, los problemas que hay, como adentrarse en el drama de esta causa o esto otro. Entonces se vuelven a conectar. Lamentablemente hay muchas trampas, ¿no? Hay muchas trampas y están en ese proceso, pero no logran despertar hasta que realmente se den cuenta que todo lo que está pasando es perfecto, pues que lo que se está cayendo, que se caiga, que lo que va a tronar, que truene, y que todo está bien y que no pasa nada, ¿no? Entonces, tendríamos así más la certeza de que están más despiertos porque no hay sufrimiento. Muy bien, tenemos por acá más de las preguntas. Voy con las últimas que están llegando en estos momentos. Ana Meneses, desde hace 2 años que tuve horas perdidas, he notado muchos cambios en mí. ¿A qué se debe?, te pregunta. Bueno, pues algunos te dirían que tal vez fuiste abducido, ¿no? Habría que revisar cuál es la situación que tú tuviste, pero también podemos identificar que hay de alguna manera constelaciones con las que nosotros vibramos y que algunos de nosotros hemos vivido experiencias de este tipo y que tal vez tienen que ver con nuestro despertar, con nuestra misión de vida, tienen que ver de alguna manera con un proceso en el que nosotros venimos a vivir o enfrentar. Entonces, si tú has enfrentado cambios a raíz de eso, pues es que puede ser que te ayudaron a quitarte muchos de los obstáculos que no te permitían conectarte con tu verdadera esencia y que estás ahora más sintonizada, ¿no? Perfecto, muy bien. Te pregunta por acá Juan Marcelino. Hace 3 meses, estando despierto, oía... estando despierto, reprogramándose, vi... Si me metieran en una lavadora y me encontré con familiares y animales que ya murieron y me iban parando por edades, dice Juan Marcelino. Ah, pues muy interesante, ¿no? Ahí estás utilizando tu máquina del tiempo. O sea, lo viste como una lavadora, porque acuérdate que luego la mente, para poder explicar o interpretar o más o menos hacer asociación con tecnología o cosas que no conocemos, pues utilizamos como lo más común para nosotros, ¿no? O sea, a veces vemos un tranvía, a veces vemos un tren bala, a veces vemos un artefacto tipo avión, pues él vio una lavadora, ¿no? Que es algo que se estaba como moviendo. Entonces ahí lo que sucedió es que lo llevaron justamente en la línea del tiempo, en el infinito, a estar viendo sus procesos por lo mismo que él estaba haciendo, ¿no? Que estaba haciendo un proceso de sanación, según entiendo, ¿no? Entonces, pues qué bien. Claro, muy bien. Vamos con las últimas dos preguntas. Talje te dice por acá, ya saben, jóvenes ilustres, tienen que poner la palabra pregunta para que nos vayamos más rápido, porque si no tardamos más tiempo. Dice por acá Adriana Durán, ¿es peligroso realizar viajes astrales? ¿Con qué clase de seres malignos nos podríamos encontrar? Te pregunta. Peligroso relativamente. Sí puede ser que tú entres en planos de oscuridad, que puedas irte a meter, depende qué tan curiosa sea tu alma. Yo en mi alma es sumamente curiosa, entonces... Sobre todo en un tiempo anduve yendo a muchos lados, fui a muchas partes y me metí a lugares donde era muy peligroso y donde habría que regresar con tiempo, porque si no era como la historia de la Cenicienta, perdías los zapatos, ¿no? Y la ropa y el carruaje y todo. O sea, era un proceso así como que había cierto tiempo. Y eso, lo que sucede es que como, acuérdate que nosotros estamos conectados por ese cordón de plata, que es a través del que nos separamos del cuerpo y hacemos ese viaje, sí puede haber energía que aceche tu cuerpo y hay un tiempo para regresar. Si hay un peligro, tienes que regresar rápido a tu cuerpo. Entonces, sí podemos ir a meternos a donde no y tropezarnos con entidades y despertar por ahí seres de oscuridad y además
también que nos encuentren nuestros enemigos astrales, ¿no? Nuestros enemigos dimensionales que, pues, a lo mejor nos tienen coraje por alguna u otra razón y pueden venir a querer molestar, atacar. Es lo mismo que yo les decía, ¿no? ¿Qué tan poderosos son? Pues tienen el poder que tú les vas a dar. Si tú los engrandeces porque crees que son más poderosos que tú, pues van a ser porque tú les estás dando el poder. Pero si no, pues nada más los espantas y ya. Siempre, por supuesto, que hay que también llamar a nuestros seres de luz que nos protegen, pero no darle poder a que puede algo dañarnos, ¿no? Si estamos bien vibrando alto, ¿no? Perfecto. Y la última, dice Leilian, en un sueño lúcido en un monasterio podía distinguir olores y me llamó mucho la atención. ¿A qué se debe esto? Te pregunta Leilian. Pues acuérdense que nosotros tenemos cuatro dones que podemos desarrollar, cuatro potencialidades, poderes extrasensoriales, clariaudiencia, clarividencia, y uno de ellos es, en uno de ellos es clarisentir, está el tema de también del olfato, ¿no? Están este tema de olores, de escuchar. Entonces creo que pues tú te sintonizaste tanto con esa vibración activando ese don que tienes y te permitieron oler porque a través del olor estabas haciendo ajustes y modificaciones. Es otra forma también a través de la cual procesamos la energía, ¿no? Esos olores, aromas te estaban conectando con situaciones, ¿no? Muy específicas que tú en ese momento estabas pues procesando. Por alguna razón, tu ser lo estaba haciendo. Perfecto, ahí está. Pues Talye, ¿dónde la gente puede entrar en comunicación contigo? Claro que sí, Johanan. Talye Samajá en Facebook, arroba Talyesa en Instagram, Talye Samajá en mi canal de YouTube. También pueden seguir mi página, El Poder de la Sabiduría Interior, en Facebook. Otra página en Facebook, La Casa de los Arcángeles Tijuana. Y otra página en Facebook, Luciérnagas del Corazón de Dios. Aquí abajo, en la mira, aquí lo estoy viendo, en la descripción del video, ahí está, ¿ok? Bueno, pues ahí está. ¿Qué les pareció? Pues bien interesante, ¿verdad, jóvenes ilustres? Bien, bien interesante todo lo que implica esto. Así que bueno, pues ahora la invitación es para que entre todos estemos muy al pendiente y hagamos uso de las recomendaciones que nos hace Talye Samajá, colaboradora de aquí, de La Insólita Experiencia, aquí con todos nosotros, los Johaneros Go. Vamos con esas manitas arriba, vamos con esas manitas arriba. Y bueno, pues, Artemisa dice, no te sientas sola. Bueno, es la interacción entre todos ustedes, dice Miriam. Gracias, María Isabel. Gracias, Juan Marcelino. Muchas gracias, dice. Gracias, Amel. Gracias, Rosy Romero, muchas gracias, Rod Evans, gracias, Grace, gracias. Bueno, pues gracias a todos ustedes, jóvenes ilustres. Vámonos. Y bueno, aquí les muestro la playerita. Porque, ay no, porque soy mexicano, ¿no? Es que esta es la de Lourdes. Me equivoqué de playera. Bueno, muy bien. Vámonos, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos más tarde aquí en la casa de todos los Johaneros Go. Nos vemos. Bye, bye.